El hecho nos cuenta, no que uno opina. Porque la historia de la humanidad es la historia de matanzas. No es por casualidad que los 10 mandamientos, uno de los primeros, que no matarás. Ahora, ¿por qué lo pusieron no matarás? Porque la gente se mataba. No había una ley que no puedes volar. ¿Entiendes? Sería ridículo. Ahora, para la gente que no se puede imaginar, no matarás, es una cosa muy extraña. Si yo nunca pensé de matar a nadie, porque pero aparentemente el hombre es el enemigo más grande de sí mismo. El hombre es racional e irracional al mismo tiempo. Hace cosas irracionales y después trata de justificar por qué lo hace. Si un hombre sale en la calle, mata gente, y mata es un loco, pero si mata por un motivo, porque no le gustan los gays o no le gustan los no sé cuánto, entonces ya es... Es menos angustiante porque está loco. Vamos, chicos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Chuck? Bien, ¿por qué no venden los diarios? Mañana no van a valer nada. Mañana no vale nada, hoy vendo todo. Chao. Qué lindo día. Yo no sé quién va a sufrir más, yo o ustedes. Les vamos a compartir un poco. Ya uno está acostumbrado porque ya pasaron 70 años y de verdad 72 años, ni recuerdo las fechas. Para su información, voy a cumplir ahora 87 años. Y me debe remontar de 1939. Cuando tenía 15 años y se hablaba que va a haber una guerra. Pero esta guerra, otra vez yo digo, fue una guerra dentro de la guerra. Fue para eliminar toda la gente que los nazis en Alemania pensaban que no vale la pena que vive. Voy a comer otros.
sanduchito porque... ¿Cuál te gusta? ¿Este? Sí, sí. ¿Con jamón? No sé qué tiene. ¿Es coche esto? No. Pero no importa. Asociar el nazismo exclusivamente con la destrucción de los judíos es cometer dramáticas omisiones que nos perjudican a todos, tanto a judíos como a no judíos. Entre las primeras víctimas de discriminación y persecución de la Alemania de Hitler estaban los opositores políticos, comunistas, socialistas, socialdemócratas y sindicalistas, mayoritariamente. Otro grupo de víctimas lo constituyeron las personas con discapacidad y aquellas internadas en instituciones hospitalarias. Eran consideradas inútiles, una amenaza a la raza aria y ocupaban camas que podían ser utilizadas para los soldados heridos. El régimen nazi también persiguió a los testigos de Jehová. Muchos de ellos fueron encarcelados en campos de concentración. Otro objetivo lo constituyeron los homosexuales, considerados un obstáculo a la preservación de la nación alemana y un elemento de corrupción e inmoralidad para la sociedad. Miles murieron en los campos de exterminio. El pueblo judío conmemora su tragedia y recuerda. Muchas de las víctimas de otros genocidios ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial no lo hacen. No dejo asombrarme frente a la negación de los mismos países que fueron víctimas y a su falta de memoria. Niegan o ignoran. El que niega el holocausto también está negando la muerte en manos de los nazis de 3 millones de polacos. El que niega el holocausto también niega la muerte de más de 20.000 gitanos asesinados en Auschwitz-Birkenau, de negros, de homosexuales, de disidentes políticos, de miembros de la Iglesia Católica, de millones de seres humanos. Si se niega, se ignora la totalidad de la tragedia y creo que allí reside la peor de las desgracias. Polonia fue tan rápido, el 1 de septiembre, el 2, y tiraron una bomba pequeña sobre la ciudad, no causó mucho daño. 7 días después ya Lodz fue ocupada. Cuando entraron los alemanes el primer día, colgaron 6 personas en la plaza y dijeron que si algo se va a resistir, se va a hacer el castigo. No había comida, la gente se murieron de hambre, la gente se pusieron ciegos, los pies hinchados, porque no tenían vitaminas, no tenían nada. Chicos de 5 años o 6, 7 no recordaban qué es un vaso de leche, qué es una fruta y nada. Y la mayoría murieron y a vez en cuando, cada 5 o 6 meses, había selecciones, se llamaba. La gente que dice selecciones piensa qué corbata se compra, se selecciona. Es otra cosa. ¿Quién va a morir ya y quién lo va a quedar algunos meses para sufrir y después morir? Dejaron el toque de queda. Y nadie podía salir y eso, un grupo de gendarmes y SS en cada patio hacía la gente descender y mirar en la casa si alguien se esconde. Y los chicos y los viejos enfermos los sacaron y los enseguida a la estación para deportar al campo de la muerte.